dónde vas? ¿A dónde piensas que puedo ir a esta hora, hermanito? A mi casa. Estás borracho. Si quieres, te puedes quedar a dormir aquí. No, gracias. Te lo agradezco. Te acompaño. Sebastián, déjame acompañarte. No, prefiero irme solo. ¿Por qué te quieres ir solo? Porque prefiero estar solo antes que estar acompañado por ti, hermano. Además, no confío en ti. No confío en ti. Porque desde niño siempre me miraste con desdén. Desde niño siempre tuviste un gran resentimiento hacia mí. Igual te acompaño. ¿Se le ofrece algo más? No, váyase a dormir. Ah, y mañana lo deja dormir hasta tarde. Está muy agotado, quizás quiera descansar mucho tiempo. Váyase a dormir. Sí, como usted ordene, señor. Sebastián se parece mucho a ti, papá. Quizás por eso te ama y te venera tanto. A pesar de lo cruel que fuiste en la vida. Ojalá. Ojalá no haga sufrir a Soledad como tú hiciste padecer a mi madre. Tiene visita. Señor de Mendoza. ¿Mendoza? ¡Sebastián! ¡Don Sebastián! ¡Está muerto! ¡Ayúdenme! 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 ¡Don Sebastián está muy mal! ¡Ayúdenme! ¡Marina, qué te pasa! ¡Qué escándalo es ese delante de los señores! ¡Ese señor Mendoza está muy mal! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Sebastián, hermano, responde. ¿Qué le pasa, Marina?
No tiene pulso ni respira. ¿Qué le pasa? Sebastián, hermano, respóndeme. Hermoso, respóndeme. Dios mío, Marina está frío como un cadáver. Maldita sea, respóndeme, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llama a un médico? ¡Llámalo! ¡Corre, llámalo! Puede estar pasando. Yo estoy segura que fue una equivocación de Marina. Por favor, tranquilízate, ¿sí? Tranquilízate. Alcides. Dime qué pasó con él. ¿Cómo está Sebastián? Lo siento, Soledad. Sebastián está muerto. Está muerto. Dios mío. ¡No puede ser! ¡Sebastián, mi amor! ¡Mi vida! ¡Respóndeme! Tú y yo lo vamos a casar. Saltó un poco. Quizá eso le produjo un infarto, lo que haya sido. Hoy en la mañana lo encontramos muerto. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Lamentablemente sí está muerto. Dios mío, doctor. Yo siempre pensé que era algo similar a eso, pero ¿cómo podía saber que padecía del corazón? Resignación, señor Mendoza. Siento mucho que haya perdido su único hermano. Era un hombre joven, saludable, vigoroso. Es una tristeza que la muerte lo haya sorprendido en su mejor edad. Y a tan pocos días de su matrimonio. Es dolorosamente inesperado, doctor. Todavía no lo creo. ¿Marina? Sí, señor. ¿Ya tienen lista la ropa que se le pondrá a mi hermano? Sí, señor. Entonces, por favor, como su hermano, don Alcides. Y enciéndale unos cirios mientras yo voy a la ciudad.
descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Porque tenía que morirse, don Sebastián. No es justo. Usted tan joven y tan sano. Cuando la felicidad de casarse con la señorita Soledad lo embarcaba. No es justo. Cuando usted llegó, yo iba saliendo para preparar el entierro. ¿No sería mejor que esperaras a Boris? Ese hombre siempre ha demostrado un afecto muy especial por Sebastián. Yo creo que lo mejor sería que él se encargara de todo lo relacionado con el entierro. No, no podemos esperarlo, señor Santillo. Hasta donde sé, Boris demorará unos días. Cuando llegue, es mejor que se encuentre con la noticia y no con el cadáver de Sebastián. Me marcho a los preparativos. Yo te acompaño. ¿A qué hora será el entierro? Mañana, a primera hora. Mientras más rápido pase este asunto tan doloroso, es mejor para todos. Vamos. Marina, vaya a preparar la sala para el velorio. Sí, señor. Valor, muchacho. Debes llenarte de resignación. No sé cómo me controlo, don Santillo. A este momento tan doloroso, se me une el recuerdo de la muerte de mi padre. Es exactamente la misma escena. Todo igual al día en que murió. La muerte de mi padre fue la experiencia más dura de mi vida. También lo fue para mi hermano Sebastián. Esa calavera es de tu padre, ¿verdad? No entiendo por qué Sebastián la conserva aquí. Es algo que no me parece digno de una persona normal. Es repugnante. Aún cuando se trate de los huesos del difunto padre. Siempre se lo dije a Sebastián. Pero él... él gozaba contemplándola. Quizás presentía su propia muerte y se torturaba con esa terrible visión. ¿Y ahora que Sebastián está muerto, vas a dejarla aquí? No. Quizá todo esto me ha afectado la razón. Salgamos.